¿Qué tal, friends? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Dai. El día de hoy estamos de regreso en la beta del Garden Warfare para jugar una partidita más en esto de absorción de territorios, que ahorita la verdad es que no me acuerdo. Siempre veo la pantalla de inicio y nunca le pongo atención. Vamos a ver si podemos poner algo por aquí. Tenemos esto. La verdad es que todavía no sé bien de qué se trate cada uno de los bots que podemos construir, pero se me hace un poquito el trabajo de un ingeniero, ¿no? Que ahorita traemos a una variación del ingeniero normal, que me parece que se llama Roadie, que es un ingeniero de sonido. Bueno, eso es lo que yo supongo. Y por lo que yo entiendo, ahorita como que no están llegando mucho las plantas. Vamos a ir hasta allá, a ver si les podemos cerrar un poquito el paso antes de que empiecen a salir. Supongo que están todavía en esta fase en la cual, a ver, aquí a este. Cuidado, cuidado. En la fase en la cual están eligiendo personaje y por eso no salen. Perfectísimo. Traemos a un personaje que es de muy corto alcance. Aquí viene otro guisante y es un guisante roca. A ver, cientos. Cuidado. Le damos. Una más. No, que me baja la salud, Me baja la salud. Ahí tienes. Y... ¡ah, su maíz! Aguantan un montón. Cuidado que me atoré ahí. No. Oh, y un poquito de lag, Ya me había bajado y aún así me dio. Tengo 9 de vida. Yo creo que... no sé si poner la otra montura esta que dispara como cuidado, ¿ok? ¡No! Ya no pude moverme. Me atoré un poquito ahí. No sé si es un poco de lag también. Está reviviendo a su compañero. Pero bueno, chicos, este personaje es de corto alcance. No sirve de nada disparar de lejos, pero sirve de muchísimo disparar de muy cerca, porque los bajas enseguida. De hecho, si hubiera traído otro personaje que no hubiera sido el Roadie o el ingeniero de sonido, como a mí me gusta decirle, hubiera sido muy difícil para mí vencer a ese guisante de roca, porque creo que tiene, aquí hay otro, mira. Perfectísimo, ¿Vieron cuánto aguantó? A comparación del primer guisante, aguantó un montón. Cuidado con ese cactus, porque los cactus de lejos disparan un montón y hacen muchísimo daño. Y ahorita más que tenemos un poquito de lag. A ver, por ahí hay unos cuantos, pero no puedo hacer nada más que esto. Ahí creo que me puse en una zona muy mala, A ver si puedo disparar por acá. No, no puedo. A ver si viene por ahí, Viene, ahí vienes. Con puntería, da, por favor, le damos unos cuantos. Aunque sea que me den asistencia por unos cuantos golpes. Creo que lo mataron y por eso me dieron asistencia ahí. Vamos. Bueno, vamos a ver si podemos ir para allá. Me da un poquito de miedo, cuidado con esta. Le damos, ahí tienes, compañera. Muérete. Perfectísimo, le bajamos un montón en poquito tiempo. Déjame recupero un poco. Ahorita pensando en esto de la recuperación, he visto, creo, que las recuperaciones son no nada más parciales, sino completas. A ver si no me la hace par de este. Creo que me va a matar. Le damos. Es el mismo guisante de hace rato. ¡Uy, cuidado! Aquí hay uno más. Este es mío. Oh, no, que no me vea porque ya se despertó. ¡Ahí tienes! ¿Vieron nada más qué poquito duran? Aquí hay una rosa y le damos. Vamos, en rachita nada más, subimos a nivel 3. Cuidado aquí. Perfecto, bien. Vámonos para acá, estamos subiendo nuestra salud. ¿Van a venir por acá? No sé si van a venir por acá, Por allá veo a una mazorca. Allá hay un pomelo de hielo, que acabo de subir una partida con ese pomelo. La verdad es que hace mucho daño, creo que hace menos daño que el pomelo normal. Aquí viene, mira, esa carnívora es mía. Ahí está, perfecto. Pensé que no le estaba dando, compañero, por favor. Pensé que no le estaba dando, no le estaba haciendo nada de daño, pero parece que sí. A este le damos, ya está tocado, ¿no? Ah, pues no, no estaba tocado. Cuidado con esta. Se las hago fea. Uno más. Cuidado, me voy por acá. ¿Por qué no puedo disparar? Ahí estamos. Bien, como que a veces se traba. Mía. Ahí está. Uno más, vamos. Vamos, que estoy en racha. Ahí tienes. Por muy poquito me lo llevo también. Y ese guisante es al que estaba matando. Por eso tiene un 3-1 ahí. Es al que estaba matando, pero me lo llevé bastante bien. Vámonos otra vez para allá. Tenemos que defender esa zona, que creo que ya no van a hacer absolutamente nada. Quedan 15 segundos para defender. Ya, mira, las plantas están hasta ahí atrás. No creo que puedan llegar a hacer absolutamente nada. Esto está a punto de terminar. 7 segundos. A ver si me puedo llevar a este más. Vamos.
compañero, hasta luego. Cuidado con ese ataque y ahí estamos. Ahí estamos, perfectísimo. Primera vez que le pongo atención al reloj marcador. Porque ahí estamos, ¿vale? Brincamos tantito. Brincamos tantito, muy bien. Perfectísimo. Ahí estamos, defendida toda la zona. Que brincas un montón porque estamos en la luna, se supone. Tenemos 9,317 moneditas. Festejamos tantito. Y somos nosotros. ¿Somos nosotros? Ah, pues sí, ¿no? ¡Somos nosotros! Sí, podía ser eso. Se me olvida, nos llevamos el primer lugar con 13 rotados y 2 alardes, bastante bien. Este personaje yo creo, lo había visto un montón y dije, hay que probarlo porque de alguna manera tiene que hacer bastantes bajas. A mí me han matado un montón de veces muy de cerca con este personaje y lo tenía que traer al canal. Pero bueno, chicos, espero que se hayan divertido. Les recuerdo, yo soy Dan. Nos vemos en un próximo videito. Hasta la siguiente. Bye.